No puedo relajarme. Esto me servirá. Hay que tomárselo con calma. Aloy. Debemos. Sí. Es el momento. ¿Estás lista? Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Parece que todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar. Como un hogar. No estoy tan segura. Busca a la gran matriarca Tirza. Te ayudará. ¿Te preocupa algo más? ¿Seguro que me dejarán entrar? Que sí, Aloy. Por ley, cualquier niño marginado puede participar en la prueba. Y quien la supere será un valiente y dejará de ser un marginado. Sí, lo sé. Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost. Ten fe, Aloy. La tribu respetará tu derecho. Estoy preparada. ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás ahí, Aloy. Toma.
Quédatelo. Como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. No. Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un marginado. Pero ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Seré yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres a la tribu. Ya has vivido suficiente tiempo aislada. Nunca ha sido así, ¿no? Por tu propio bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. Ya veo. Entonces, me alegro de tener esto. Será un recuerdo tuyo de lo que hiciste y de cómo me preparaste para este día. Gracias. Pesa bastante, pero la cuerda es fuerte. Que la madre te bendiga, Aloy. ¿Y a ti? ¿Cómo fue capaz? Precisamente hoy. Tengo que concentrarme en la prueba. Date la vuelta, marginada. O sangrarás. Tú decides. ¡Apártense, apártense! Valientes, abran paso. Es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven conmigo. Pocos Nora son tan maleducados como esos idiotas. ¿Eres Tirsa? ¿Y quién más iba a ser? Acompáñame. Llevo mucho tiempo esperando este día. ¿De verdad? Oh, sí. Pero por el momento, debo dejarte. Tengo más forasteros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Vinieron a observar la prueba y cómo odian los Nora a los Karja. ¿Karja? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras tanto, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha encontrarás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Ah, eso díselo mejor a él. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Eres Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Veo que no me reconoces. Claro, ha pasado tanto tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Quisiste agradecerme. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era mi fuerte. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te preparé un atuendo especial para este día. Espero te guste. ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada. Es en agradecimiento por aquel día hace años. Ya era hora. Thank you.
Te queda a la perfección. Gracias, Deb. Nunca había tenido nada igual. Toma, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Lo reconocerás al verlo. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa afuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso está furiosa la multitud. Los Karja visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas no. De todas formas, ¿lista para agacharte? Bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes a los que recibir. Por 2 años hemos estado en paz con los Karja. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Los emisarios han venido bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Un anuncio de gratitud. Escrito de mano de Rey Sol. ¡Asesinos esclavistas! ¡Ey, ey! ¡Iluminación! ¡No tiren sus frutas! ¡Fieles Nora, guarden la fruta! Soy Yoseram, no Karja. Hablaré sin tapujos. El 13º Rey Sol era un maldito asesino. ¡No era! Un tirano monstruoso. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre, como a ustedes. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karja. Pero el 13º rey lleva muerto 2 años ya. ¿Y quién lo mató? El 14º. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de los labios del 14º rey. Por favor, ¿ustedes podrían escucharlo? Gracias. Un comunicado de gratitud. Escrito de mano del rey Sol Abad. 14ª iluminación de la estirpe radiante. Parece que es ese hombre calvo. Uno de los visitantes. Dispositivo desconocido detectado. ¿Qué significa? Tiene un foco. Igual que el mío. ¿Dónde encontró? Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, no eres así. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué ocurre? Disculpa. Un fallo. ¿Olin? Estás trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora, vuelvo. Espera. No, luego hablamos. Tengo que irme. Caray, creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Oye, tienes la misma baratija que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es? ¿Y de dónde sacó uno de estos? Es solo un buscavidas con amigos importantes.
Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría esa cosa en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. A ti te queda genial. ¿Qué más sabes de Olin? Tan interesante es. Empiezo a estar celoso. Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no está escarbando, está explorando. Las mejores habilidades para el guía de una expedición. Lo conozco desde hace unos años. Leal, se preocupa por su familia y sabe beber. Aparte de eso, no hay mucho que contar. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de tomates, pero ¿calmaste a la multitud? Gracias. No sabía si podría. Los Nora siguen enojados con los Karja por los asaltos rojos. ¿Y quién los culpa? Debería ir yéndome a la bendición. Sí. Mira, quizá no debería decirlo, pero es obvio que tu sitio no está en este páramo. Eres inteligente, está claro que eres muy capaz y... Bueno, no sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré todo, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Hasta te presentaré a mi hermana. Ella tiene más contactos que yo. ¿No decías que la había capturado y matado el anterior Rey Sol? ¡Ja! Capturado, sí. Matado, no. Hace falta más que unos Karja para acabar con Ersa. Se escapó y ahora es capitana de toda la vanguardia. Es una buena historia. Algún día te la contaré con un trago. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que quizá luego nos vemos. Porque voy a divertirme con esos infieles Karja sanguinarios, profanando la tierra. Me arrebataron a mi hermanita en sus asaltos hace 5 años. Aloy, ocupa tu sitio ahí mismo. La linterna de oración es tuya. La hice para ti. ¡Ja! ¡Blasfemia! Hermanas. Aspirantes, tienen una linterna de oración creada por sus madres. Enciendan la llama en su honor. En honor de mi madre, cuyo nombre sabría si no me hubiera abandonado al nacer. Oye nuestra plegaria. ¿Qué es un hijo sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva al aire y vuela con el viento, navegando por el viento hasta que finalmente cae. Y así, de unos a otros, se transmite la cadena del amor. Ahí está Oli. Tengo que hacerle unas preguntas. La gran matriarca Tirsa.
Lisa se pasó de la raya de invitar a los sanguinarios Karja a nuestra... Hola, Olin. ¿Sabes mi nombre? Ah, te lo dijo Eren. ¿Por qué estabas tan raro cuando hablamos antes? Debe ser por el festival. La verdad, no me gustan las multitudes. A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas. Ok, tranquilízate. No tengo nada que ocultar. Nunca había visto a nadie más con un foco. ¿Dónde lo encontraste exactamente? En unas ruinas, al norte de la conquista. Así llamamos al hogar de los Oseram. Ahí arriba hay profundas vetas de metal. Hay gigantes de acero medio enterrados. Cuevas olvidadas que los antiguos excavaron en la montaña. Tus ojos brillan. Encontré mi foco en una cueva como la que describes. Unas ruinas de los antiguos. Te adentraste en ellas. Sabes tanto como yo. Busca tus respuestas en esos lugares, no en mí. Cuando hablé contigo antes, hiciste un gesto como de dolor o de miedo. ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada. Ya te dije que fue un fallo. Pasa todo el tiempo. El mío nunca ha funcionado mal, y lo tengo desde que era niña. Pues el tuyo está mejor. Esta tierra debe estar llena de reliquias. Con tus miedosos Nora, que no se atreven a entrar en las ruinas. Porque creen que las ruinas están malditas. Pero yo no opino igual. Estoy de acuerdo con los Nora. El saber es una maldición. ¿Qué haces aquí, Oli? ¿Por qué vienes a tierras Nora? Eren necesita un explorador para su expedición y a alguien con quien beber. Eso es todo. Alguien que evite que el sacerdote se pierda. Cuando todo esto acabe, voy a volver a las ruinas a buscar chatarra y baratijas que vender. ¿Eres un explorador? Solo otro forastero, chica. Uno tiene que ganarse sus esquirlas. Yo me gano las mías al servicio del rey. Eso es todo. No lo entiendo. ¿Tenemos este dispositivo en común y estás impaciente por dejar de hablarme? Ya tengo los amigos que necesito, chica. No quiero molestias. Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte. Creía que serías diferente. No es nada personal. De verdad que no. Deberías... intentar disfrutar esta noche. Mañana es un gran día. Aprovecha siempre el momento. ¿Quién va a ganar la prueba? ¿Qué más da? Solo ruego a la madre que nadie muera esta vez. No dejaré que los infieles Karja me impidan disfrutar. Pues claro, más que nada. Míralo. Busca tu cama marginada y sueña eso. Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo siendo guardia, creía que eran las letrinas. ¡Tu presencia aquí es una burla! Vaya, vaya. Mira quién viene del exterior. La marginada sin madre. Veo que conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé. Eso sí es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Bast. Ya basta. No te sabías la bendición, ¿verdad? Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. Entonces así van a ser las cosas contigo. Así van a ser las cosas con todo el mundo, marginada. Perteneces al exterior, no a Corazón de Madre. Y desde luego la prueba no es tu lugar.
Pues qué pena que vaya a ganar yo. Llevo toda mi vida entrenando. Si pierdo contigo, prefiero que me marginen de por vida. Mejor no te creas tanto. No durarías mucho en el exterior. Pienso en el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado recuerdo. Sí, la cara que pusiste cuando te quité esa piedra de la mano fue muy graciosa. Pero supongo que esa parte de la historia prefieres no contarla, ¿verdad? Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Lo único que conseguiste fue hacerme fuerte. Espera, mañana lo verás. Sí, claro. ¡Qué aburrido! Es hora de que Bast duerma un poco. Tú serás la que se sorprenda mañana, marginada. No yo. ¿Vas a cerrar la boca? Eso sí es sorpresa. Buen trabajo con Bast. Eso le cerrará la boca. Hasta mañana, al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba, la mayoría. Pero ganarla estará entre Bast, tú o yo. Bala. Gusto en conocerte, Bala. Es cierto. Pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Eso me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana cuando te deje por los suelos. Tu catre está ahí cuando lo necesites. Ok. Gracias. Bueno, tu primer día en Corazón de Madre. ¿Qué tal? No hay mucha intimidad. Tiene cierto encanto. Es acogedor cuando te aceptan. Ese es el problema. Creo que aquí encontrarás tu sitio. Seguro. Descansa. ¡Prepárense! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? Está roto, marginada. Parece que necesitarás otro. Thank you.
hacerlos. Ahora con calma. Solo tienes que acabar. Ya están todos menos una. ¿Viene la marginada? ¡Iba detrás de mí! Me había parecido fuerte. Eres la última, chica. Mejor esfuérzate mucho. Bast ganará o Bala. Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. Oh, un segundo. Esa senda es antigua. Hace un año cayeron dos. ¡Se está derrumbando! Es mejor llegar al final que morir siendo la primera. ¡Wow! ¡Por la madre! ¡Estás loca! ¡Sigue así y acabarás muerta! ¡Cada vez se pone peor! ¡Es una locura ir por ahí! Momento. La única opción es seguir. Detente ahora mismo. Date la vuelta y vuelve. ¿Quién va adelante? ¡No veo! No vale la pena. Con bala justo detrás. ¡Vamos, ahora! Más rápido, reacciona. Tengo que seguir. ¡La marginada! ¿En la vieja senda? ¿Está loca? Bien, recupero terreno. ¡Mira! ¡La marginada nos está alcanzando! ¿Cómo llegó ahí? No será nada fácil. Vamos, deprisa. Sigue así. ¿Ganar la prueba? ¡Jamás! Porque es una valiente a partir de ahora. ¿Lo lograste? Como todos, si ponen su trofeo en el altar. Pero Aelon, antes marginada y ahora valiente, es la primera de todos. ¡Aloy! Ténganlos bajo control hasta que lleguen los demás. No podemos quedarnos. Esa es la salida. Pero no lo lograremos bajo ataque. No atacarán si mueren. Manténlos ocupados y encontraré la manera. ¡Bast! ¡Bast! ¿Estás con nosotras? ¡Cuéntame de tu lado! Tenemos que irnos. ¡Ahora!
desgraciados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! Thank you.
Quémalo todo. Luego cumple con tu deber. Deseos son órdenes. Ella debería estar cerca de su madre. No. Tengo que salir de aquí. Necesito mi foco. No. Rost me salvó. Debieron encontrarme antes de desangrarme. ¿Por qué no hay nadie?